Hoy os traigo mi primera carrera del GP Piston Experience, disputado en el Circuit de Vic. Os pongo en situación. Me clasifico en el grupo 2, tras una pésima clasificación con mucho tráfico. Comienzo la carrera en posición 17, y justo detrás de mí estaba Karche. Sí, sí, Karche. Vivimos en una simulación. Disfrutar de la carrera y os cuento más al final del vídeo. Han dicho que la va por la derecha, así que... Bueno, ni tan mal. Uf. Meto. Venga, va, Enric, vamos para arriba. Me acaba de saltar una piedra. Estoy súper concentrado, ¿eh? Venga, va, va, va. No mirar atrás. C7, la última. Creo que es el mismo car del otro día, ¿eh? Porque no corre mucho. Uno, dos, tres, cuatro. C5.
Va, que hay lío delante. Ahí animando a la gente, me encanta. Segundo. Venga, va, que hay lío delante, a ver si pescamos algo. Tío, no corre nada. Venga, va. Empuja. Buah. Ni de coña he hecho 1.10. Thank you.
última vuelta, tío. Terminamos la carrera en photo finish, con Jaime España a mi derecha y Karchez por la izquierda. Ganamos una posición finalmente, porque hubo una penalización a un piloto que teníamos justo delante, así que P12 final. Creo que podría haber subido más posiciones, pero me metí en luchas muy absurdas en las últimas vueltas. En cuanto a los resultados de carrera de mis compañeros de equipo, fue el siguiente. Nahuel Ibáñez en el grupo 4, P5. Sergi Salesa en grupo 3, P5. Y Héctor López ganó el grupo 1. La semana que viene tendréis la segunda carrera del GP Pistón. Hasta la próxima, conducir con cabeza.